con el automovilismo deportivo, con toda la información. Un fin de semana que se viene no tan intenso en lo zonal, fíjense, porque en los dos domingos anteriores tuvimos muchas competencias. Este fin de semana más tranqui, una sola carrera en el orden zonal en Colonia Belgrano, karting y motos que fiscaliza a AMET. Así estará el pibe de Granadero Baigorria de nuestra zona, Tomás Celis, Tomasito Celis, estará participando en el karting escuela, está primero en el campeonato, y sábado y domingo tendrá actividad. Bien, pero sí, en el orden internacional hay muchas competencias, el motociclismo internacional, MotoGP, Televisa, ESPN, el domingo por la mañana para nuestra pantalla, es el Gran Premio de Italia, va a haber actividad interesante, sí, para el Gran Premio Italiano de las motos, MotoGP, Moto2 y Moto3. Argentinos en el exterior, Giorgio Carrara correrá en la Fórmula 4 italiana en Monza. Baltasar Leguizamón estará compitiendo en la Fórmula Atlantic en Virginia, en Estados Unidos. Y también habrá actividad para Sacha Fenestras, el franco argentino, compitiendo en la Fórmula 3 europea este fin de semana. Argentinos en el exterior, Fórmula Indy, la revancha de las 500 millas de Indianápolis, se corre en Detroit. Así habrá intensa actividad en este trazado. En Detroit, la revancha de las 500, Billy Power va primero en el campeonato. Es lo más importante en el orden internacional. En el orden nacional va a haber actividad para Rafaela, para el Super TC 2000. El Super TC 2000 que correrá en el Templo de la Velocidad Sudamericana en Rafaela. Toda la información, todo el automovilismo deportivo allí. Corre el Super TC 2000. El piloto de Capitán Bermúdez, Fabián Gianantoni con Peugeot, entre otras figuras. Televisa para nuestra empresa TIC, tanto el sábado como el domingo. Eso es lo que tenemos en la provincia, en el Super TC 2000. En tanto, en el Mouras de la Plata habrá intensa actividad. Sí, sí, en el Mouras de la Plata corren las categorías del Mouras, el TC Mouras y el TC Pista Mouras. En el TC Pista Mouras, el piloto de Capitán Bermúdez, Mauricio Chaverano, hoy en el primer entrenamiento ocupó la posición 16. Recuerden ustedes que vino de ganar, vino de ganar el piloto de Capitán Bermúdez en esa categoría, está sumando puntos para el campeonato. Y en ese mismo espectáculo va a correr Brisa García Puig. Ahí está, la joven piloto, Brisa García Puig, la jovencita. Va a correr en la Fórmula 4 Nueva Generación. Esta es la piloto en la presentación de su vehículo el jueves pasado en Granadero Baigorria. Brisa, con tan solo 15 años, estará debutando en la competencia en el día de hoy. Ya salió a girar la piloto de Granadero Baigorria en el primer entrenamiento. No lo hizo ayer por la lluvia. Sí lo hace en el día de hoy, así en el Mouras de la Plata, con su equipo, con su gente. La piloto está desarrollando su trabajo tanto hoy, mañana y el domingo en la Fórmula 4 Nueva Generación, haciendo su debut. Ella y todo su equipo, el equipo que la acompaña, el auto de Villa Carlos Paz, el motor de Aníbal Pellegrini, que estuvo también cerca de la estructura, cerca del equipo de Brisa García Puig, la piba que logró realmente muy buenos resultados en el karting. Arrancó en el karting entrerriano, pasó por el karting Copa Paco en la provincia de Buenos Aires, actualmente está en la Copa Rotax y en la Procar debuta en la Fórmula 4 Nueva Generación. Mañana va la clasificación y el domingo la carrera a las 11 de nuestro país. Va la competición, arranca Canal 7, la televisión pública, televisando vivo y directo la carrera de Brisa García Puig. Lo mejor para Brisa, para toda su familia, para la gente de Granadero Baigorria que está allí en el trazado de La Plata desde ayer. Toda la base, todo el equipo, acompañada por su mamá,
por Roberto Chávez también, que la asiste en pista, y toda la gente, lo mejor para Brice. Y seguramente a la vuelta de ella vamos a tener información y vamos a seguir charlando en lo que resta del año, porque tiene pensado hacer otra participación más en la fórmula antes de fin de año. Nosotros con el automovilismo deportivo nos vamos despidiendo. El próximo viernes estaremos con los anticipos del fin de semana. Se vienen las agrupadas federadas en Paraná, Entre Ríos, en el Club de Volantes. Allí va a estar el equipo periodístico Rueda a Rueda. El viernes próximo te doy todos los pormenores de la cuarta fecha de las categorías agrupadas federadas.